Juan, no se pudo, se cayó por la mínima ante el puntero. ¿Cuáles son tus imprecisiones? ¿Cuáles son tus impresiones a segundos de haber terminado este partido? Primero, recaliente, porque era un juego que lo podríamos haber ganado. Como decía recién, a veces la fortuna está para un lado o para otro. Los últimos 35 segundos del tiempo suplementario, le cae un rebote a Zeng en la mano, medio que lo desplaza Alejandro, no con nada, nos meten un full goal del full ese, un rebote largo que le queda a Villa, de la pelota esa, Ciuto tira sobre los 24 y la mete con tablero, y tras cartón yo me como un full, todo eso en 30 segundos, re caliente, porque una de esas cosas que nos salía para el otro lado, capaz que lo llevábamos. Después competimos igual contra el puntero, pero... O sea, ahora hace 5 minutos que acabamos de perder, recaliente. ¿Da más bronca perder así como se perdió hoy aquí en el Malvichino? No, porque podés sacar cosas buenas después cuando analizás el partido, ¿no? Porque tuviste en juego contra el primero, ¿no? Nunca hay que perder, nunca está bueno perder, nunca nada, pero ahí nos quedan, creo que muchas más cosas positivas que negativas de lo que fue el otro día en Echagüe. Caliente porque le ponemos ganado las dos veces al puntero, pero bueno, no queda otra que seguir, ¿no? ¿Cómo viste el final del tiempo regular? Porque faltando 4 o 5 segundos, yo afuera, se lo comentaba a los colegas, vi caminata de un jugador visitante y hubiese sido reposición y la última bola para Unión finalmente no se la dieron y terminaron siendo igualados en 81. ¿Apreciaste de la misma manera la última jugada del juego que podría haber cambiado también las cosas? Sí, creo que Cafferata dio 3 pasos, hizo 1-2 y en el último cayéndose apoya y después la pasa. Pero bueno, es una más de la que te digo del cierre, que viste, cuando la suerte está echada por un lado para otro, fueron 4 o 5 situaciones que si eran para nosotros capaz que era otra la cosa, pero estamos hilando fino y diciendo todo esto que competimos con el primero, ¿no? Ahora el próximo compromiso es el día miércoles contra un equipo que se juega probablemente el descenso, Unión Progresista y Sarmiento, ambos han perdido sus cotejos, hace instante acaba de terminar y seguramente no querrán perder con Unión porque probablemente puedan perder la categoría. ¿Cómo se piensa un partido? Ya sé, hace 5 o 10 minutos termina de jugar, Juan Manuel, pero faltan 90 horas, 100 horas para el próximo partido. A nosotros nos queda una chance de meternos entre los 4 y creo que ganar los 2 juegos que nos quedan. Ellos tendrán sus urgencias y nosotros las nuestras. Cada uno lucha por una cosa distinta a lo largo del torneo. Tendremos que aislarnos y que ellos busquen y defiendan lo que necesiten y nosotros iremos a buscar y a defender lo que necesitamos nosotros, ¿no? ¿Es un partido más complicado cuando el otro equipo se juega al descenso o son todos partidos nuevos a barajar y dar de nuevo? Se vive un clima diferente porque, es una muerte deportiva el descenso. O sea, no hay que dramatizar todo eso, pero es lo peor que le puede pasar a un deportista perder la categoría. Así que ellos van a jugar con urgencia, seguramente la gente los acompañará, ellos van a tratar de meter la mayor presión que puedan para llevárselo. Nosotros también tenemos que jugar con esa presión, a lo mejor tal vez plantearle un partido tanto a tanto, a lo mejor que lo sientan, pero estamos haciendo futurología, hace 7, 8 minutos acabamos de perder por 1 y la sensación no es linda, digamos. Gracias. Abrazo. ¿Qué te deja este partido perdido por la mínima aquí en el Malvichino? No, un sabor amargo por perder la última bola. Creo que si durante el juego hubiésemos estado un poquito más aplicados y no tener que volver al juego, una diferencia bastante grande. El partido lo hubiéramos dominado más veces nosotros que ellos. Pero bueno, se cerró mal el juego, cosas que pueden pasar. Esperemos ahora buscarlo el partido en priori y buscar el partido acá en casa para tratar de cerrarlo lo más arriba posible. Ojalá quedemos entre los 4 primeros para tener ventaja de localía. Es algo difícil, pero bueno, dependiendo del resultado todavía se puede. En líneas generales jugaron por momento hasta mejor que el equipo puntero, porque salvo esos 2 pasajes en el cual le metieron 10-0 ellos en parciales, que fueron 2 o 3 minutos, Unión siempre estuvo mucho más firme, mucho más sereno, mucho más férreo, tanto en defensa como en ataque, teniendo opciones con vos desde la banca, con Gamazo, con Farías por momentos, con Gandoy, demostrando que es un equipo no tan corto como uno pensaba en un principio del juego. Y también me imagino que esto debe dar más bronca, porque jugarle así al puntero del campeonato y perderlo por la mínima, me imagino que debe caer hondo con ustedes. Sí, el tema es que ya estamos a 2 partidos de los playoffs y no podemos dar esos 2, 3, 4 minutos de ventaja, porque la verdad que hoy también nos fuimos del juego durante 2 momentos y ellos empezaron a levantar y nosotros en el partido lo levantamos en una zona y después atacando en la misma zona
ellos nos hacen gol y nos convierten. Entonces, creo que más que virtud de ellos, por ahí fueron errores nuestros. Bueno, tratar de corregirlo, tratar de mejorar todo, porque ahora vienen los playoffs y es, la verdad, algo difícil, lo queremos jugar y queremos ir para arriba, ¿no es cierto? El primer objetivo se cumplió con creces, que fue salvar la categoría. El segundo objetivo, que es estar clasificado al playoff, ya lo están, no están entre los cuatro mejores, están hoy por hoy están sexto. ¿Cómo hace el jugador para entrar al campo de juego sabiendo que ya está clasificado y que es muy difícil mejorar en cuanto a las posiciones para terminar aunque sea tercero o cuarto y para no estar con la cabeza desenchufada? Porque los partidos importantes empiezan dentro de 15 a 20 días, Mauro. El primer objetivo se puso más mirando para afuera que para adentro. Nosotros sabíamos con los muchachos que la idea nuestra era ir lo más arriba posible. El objetivo del descenso era un buen objetivo, un objetivo primordial, pero bueno, sabíamos que cuando empezamos a entrenar, cuando empezamos a ver, cuando empezamos a conocer, que era algo que lo podíamos superar y que no nos iba a preocupar tanto. Lo superamos, no nos preocupó, y bueno, ahora era cuestión de buscar estos partidos para estar entre los cuatro primeros. Nosotros queríamos la idea era tratar de estar entre los cuatro para tener una ventaja de localía, no se pudo, todavía no está nada cerrado, pero bueno, trataremos de buscar el partido de progre, ellos también se juegan mucho ya, y trataremos de ganar la última fecha cuando el Instituto acá, y eso nos va a dejar una mejor colocación. Cuando más arriba estemos, más accesible en teoría va a ser el playoff. Esperemos estar lo más arriba posible, y bueno, en los playoffs es ganar de visitante, ganar de local, así que hay que buscar ganar. Buscar un mejor funcionamiento y no dar esos 3, 4, 5 minutos de ventaja que estamos dando en los juegos y después los tenemos que recuperar. Porque si nosotros no tendríamos que recuperar los juegos, hoy estaríamos hablando de otra cosa y estaríamos en un final mejor, un final feliz. Si bien es cierto que la ventaja de localidad es muy importante en el básquet, la temporada pasada, en la cual terminaron como campeones, todos los partidos arrancaron de atrás en cuanto a la ventaja de localidad, mostrando que es relativo también esto. Me imagino que igual le van a ir a pelear si es que terminan en desventaja de localidad al rival que le encuentre. Sí, sí, nosotros al haber cumplido los objetivos por ahí primarios que se establecieron, que fueron para, o sea, que fueron unos objetivos, pero no tanto los reales en el grupo, sabemos que nosotros le podemos ganar a cualquiera. De hecho, el primer partido nosotros ganamos de visitantes contra el puntero y en su casa, contra San Isidro. Hoy perdemos por uno, un partido que creo yo que en un momento se nos va de las manos porque estábamos para dar el golpe y no lo dimos. Ellos igual son hoy deben ser el mejor. Zona por zona son el mejor. Debe ser el mejor de la categoría y bueno. Pero bueno, tuvimos a un punto de ganarle al mejor. Por un mal cierre creo que nuestro. Así que no, a cualquier rival nosotros le vamos a ir a pelear, a cualquier rival le vamos a ir a jugar y esperemos hacerlo de la mejor manera y no que no termine el torneo en un mes, sino que termine lo más alejado posible y si es posible con una buena faena para Unión. Gracias, Mauro. Gracias a usted.